El padre Jorge Antonio Labiada Molina recibió el orden sacerdotal en 1992 y tiempo después se unió al equipo formador del Seminario Mayor. El 8 de diciembre de 2009 asumió el cargo de rector. Fue además coordinador de cursos y simposios teológicos, asesor espiritual de Impulso Universitario y fundador del Centro de Estudios de Teología a Distancia de la Arquidiócesis de Yucatán. Te lo puedo sintetizar así. Con los niños se hacía niño, con los viejitos se hacía viejito, con los jóvenes se hacía joven. En la rectoría del Líbano, él tenía una misa en la mañana que la celebraba e invitaba a los niños con sus familias, y en la homilía llamaba a los niños para que se acercaran al altar, y él se sentaba en las escaleritas del presbiterio con muñecos guiñoles en sus manos y cambiaba su voz y hacía todo un show con los muñequitos para tratar de transmitir el evangelio a los chiquitos. Era un niñote de 2 metros de altura rodeado de un montón de chicos. Eso sí lo vi en una ocasión, si un niño se acercaba a pedirle algo, lo que fuese, si el niño llegó primero, se olvidaba de que existían gente de adultas en ese momento, y ese niño era lo más importante para él. Aunque alguien muy importante o influyente le estuviera pidiendo atención, él decía, el niño tiene la prioridad en este momento. Y le dedicaba el tiempo solo a un chiquito, y después iba a convivir con los demás. Con los jóvenes, por ejemplo, le encantaba ir allá con nosotros en el seminario, y también por el seminario jugaba básquetbol, hacía sus bromas jugando básquetbol. Me acuerdo que en alguna ocasión, como no le pasábamos el balón, se pone a gritar, ¡tírenle al padre, balón, tírenle al padre! A mí me gustaba pescar y a él también. Entonces, con los cuentos de pescador, en alguna ocasión me hizo un regalo, consiguió unas gafas antiguas y les amarró con alambre unos pescados enfrente de las gafas, y un día me las regaló como no más por estar relajo con nosotros. Era una persona bromista, era alegre. A veces la responsabilidad y el peso de los problemas, pues enseguida se veía que me afectaba, en el sentido de que después lo veíamos con preocupación, ¿no? Las personas que lo conocieron de cerca coinciden en describir al padre Labiada como una persona íntegra, asertiva, amante de la naturaleza y a la que le gustaba hacer bromas. Tengo muchísimas anécdotas con él, pero son anécdotas de la vida diaria, cotidiana, de cuando bailó por primera vez ahí por la secundaria, o fueron sucesos muy divertidos, muy anecdóticos, o algunos de los eventos de apostolados, de las semanas que nos íbamos a veces de misiones, o de... No te podría compartir alguno especial que haya marcado vida, porque como que la relación era muy cotidiana, muy de la vida diaria. Entonces, en la vida diaria hay cientos de anécdotas de las vacaciones, anécdotas de las comidas, de las permanencias en casa de sus papás durante el verano, o de los apostolados, te decía, de las amistades, o de los apostolados, las veces que trabajamos juntos. Hay anécdotas de que delataban su personalidad, su transparencia, era terco también a veces, era muy terco, era cuando él tenía una idea, la defendía a capa y espada, y eso pues a veces también lo definía como persona, ¿no? Sus sólidos valores los defendía en todo momento, los aplicaba en todo momento, y eso también nos llevaba con anécdotas que a veces eran de risa, a veces eran de discutir, de comentar, de discernir y de llegar a un acuerdo, que era muy sencillo trabajar con él. El padre Jorge Labiada falleció la tarde del 9 de junio de 2014, cuando jugaba fútbol con seminaristas. Pues hacia nosotros, cariñoso. Y hacia, pues digo, sus actos, era una persona muy congruente. O sea, veías como, pues digo, lo mismo que decía en sus homilías, en sus sermones, pues digo, era su manera de actuar. Y sí lo representaba mucho, y pues sí, sí llegó a ser, bueno, hasta la fecha sigue siendo un ejemplo para nosotros, su,
su congruencia, ¿no? O sea, si algo veía mal, lo decía, pues no se aguantaba. Era bastante congruente en sus actos y en sus acciones. En la casa de mi bisabuela de Progreso, donde hacíamos temporada, había un cuadro que tomó él, creo que nosotros estábamos chiquitos. No sé si yo ya había nacido, no sé, pero era ya hace mucho tiempo. Que era el muelle fiscal de Progreso, donde están los arcos. Una fotografía donde en ese instante está cayendo un rayo. Y según entiendo, ganó algún premio de que sacó la coda o algo aquí a nivel local. Y estaba exhibida esa foto allá. Entonces sí recuerdo que él le gustaba mucho la fotografía. Tenía su cámara réflex y ya más adelante tuvo una cámara digital. O sea, me queda claro que él siempre ponía a los otros por delante de él. O sea, siempre tenía tiempo para dar. Y siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que se necesite, en escuchar. Es algo, pues, creo que lo distinguía él como persona. Esta y más información del seminario en yucatan.com.mx.